Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la meditación de este domingo. Por la mañana les saluda el Maestro Rojo. El día de hoy quisiera que platicáramos un poco, ya que le vamos a cantar a Lakshmi, acerca de el disfrute de la vida. ¿Se han dado cuenta que la palabra disfrutar viene de fruta? ¿No? Es decir, qué rico, agarras una fruta. Y una fruta es un regalo que te da un árbol para que transmitas sus semillas. Y a cambio de eso te da algo que está disfrutable. ¿Qué cosas en tu vida te hacen disfrutar de la vida? ¿Cuáles son tus frutas personales? Claro, mucho del disfrute está programado por la cultura y por las memorias de la primera infancia. Por ejemplo, si a alguien no le dieron de amamantar, pues a lo mejor su disfrute de los labios no va a ser tan bueno, porque no está el estímulo desde pequeñito de ese contacto de los labios con algo calorcito, presencia, afecto, amor, etc. Pero también, entonces, de niños, de niñas, te dieron de comer. Tu mamá, tu abuelita, y preparaban comidas. Y se quedan en la memoria como, qué rico está eso. Como decir, por ejemplo, el arroz con leche que hacía mi abuelita, no hay como ese. Claro que no hay como ese, porque no es una comparación objetiva. Está ese arroz con leche lleno del afecto de mi abuelita. Entonces disfrutaremos del arroz con leche, porque en el simbólico de nuestra conciencia está el amor de aquel ser que me lo hizo cuando era pequeño. Entonces, de la misma manera, se nos enseña a disfrutar cosas que en una cultura que en otras no es disfrutable. Por ejemplo, si yo soy parte o miembro de una cultura como los millones de vegetarianos que hay en India, pues en mi casa no habré aprendido a decir, qué rico pedazo de carne. Diría, fuchi. En cambio, si vivo entre los esquimales, diré, ¡ay, esta carne podrida está re buena! ¡Mira, tiene gusanitos! Y la grasa, está bien buena esa grasa porque me da calor. Entonces,
aprendemos cosas diferentes. Si nazco en un país musulmán, pues no apreciaré el alcohol, porque está prohibido. Y en cambio, en nuestras culturas alcohólicas, donde hasta el sacerdote se echa tu traguito durante la misa, y donde todos los padres dicen, el rompopito para los niños, ¿no? Para que se vayan acostumbrando al alcohol. Y entonces te acostumbras como que eso tiene algo de afecto. Entonces, no todo lo que decimos que disfrutamos es realmente disfrute. Sino, es una limitación de la cultura. En nuestra cultura alcohólica, es decir, no es posible divertirse si no tienes alcohol dentro. Nuestra cultura no nos enseña a ser felices sin alcohol. ¿Cómo le harán los musulmanes? ¿No se divierten? Sí, sí se divierten. Pero si no chupan, pues sí, pero ellos aprendieron a divertirse sin chupe. Y así cada cultura. Hay aprendizajes. Y por eso el disfrute tiene como niveles. Hay cosas de esas que llamamos disfrutar, que tienen consecuencias muy rápidas. El mismo ejemplo del alcohol. Ay, sí, vamos a disfrutar. Y al otro día, ay, qué dolor de cabeza. Ay, y me pone bien mal. Entonces es un disfrute que tiene un costo muy grande. En cambio, hay otros disfrutes que cuando llegan, nos llegan de un gozo inmenso y no te lo cobran. No te sientes mal después, sino al contrario, te dejan en un estado de bienestar y de dicha. Esos estados se alcanzan más a través de prácticas de yoga y meditación. Pero como casi nadie hace eso, esas prácticas, pues prefieren lo conocido, lo normal, lo que la gente te dice, ay, eso es un disfrute. Una de las características del disfrute relacionado a nuestro universo es que en nuestro universo todo es temporal, todas las experiencias tienen un pico, un tiempo y luego como que se diluyen y luego hay que seguir chambeando para que vuelva a aparecer. Pero en la mayoría de las personas están más conectadas con disfrutes tipo orgasmo masculino, que es así, subes y ¡fum! Y te caes y se acabó. Y lo que hay que aprender son el multiorgasmo femenino, que es subes, bajas un poquito, vuelves a subir, bajas un poquito, vuelves a subir. Y así te mantienes. Eso se llama sadhana. Quiere decir práctica. Practica las prácticas espirituales, practica la meditación, practica esas cosas que te hacen sentir bien, que te hacen disfrutar de la vida. Hay que distinguir entonces entre el disfrute con los vicios. ¿A qué se llaman vicios? Pues es cuando un núcleo de angustia dentro de nosotros queremos escapar a ese núcleo y aprendemos una manera de escapar de ese núcleo. Por ejemplo, se dice la avaricia. ¿Qué es lo que pasa? Es que ese ser tiene miedo de perder. Y entonces, cada vez que gana algo, ¡ay!, su alma descansa. No estoy, llegó más, entonces no estoy perdiendo.
Pero como nada es permanente, al rato su mente dirá, ¿y si lo pierdo? ¿Y si no funciona? ¿Y si esto o lo otro? Ah, necesito más. Y entonces empezará a buscar para volver a salir de su angustia. Con la comida, ¿qué sienten después de una buena comida? A menos que les dé dolor de panza, generalmente es como una placidez, como la mente no tiene muchas ganas de hablar, da como sueñito. Pero en cuanto pasa un poco la digestión, se quita ese estado de placidez y vuelve a surgir la angustia. ¿Y qué pasa si no tengo más? Hay personas que tienen el registro, la información de que si no están come y come, se van a morir, ¿no? Porque no van a tener suficiente. Entonces, o cualquier otra angustia. Entonces simplemente pasa la digestión y ya tengo hambre de nuevo. No es hambre porque tu cuerpo necesita, sino porque tu mente necesita. Tu mente tiene esa angustia y aprendiste que la manera de matar esa angustia es comiendo. Cuando un músculo está relajado, usa una cantidad de sangre. Un músculo en movimiento usa 7 veces más sangre. Entonces el estómago es un musculote bien grandote. Cuando está trabaja y trabaja nos da anemia cerebral. O sea, baja una gran cantidad de sangre hacia el estómago a ayudarle y la mente no está muy brillante, que digamos. La sexualidad, alguien aprendió que después de tener sexo, ay, me siento plácido, tranquilo. Pero una vez que se me pasa esa placidez, vuelvo a conectar con mi angustia. Entonces, algunas personas es, tengo que repetir, no porque, qué rico está, sino porque, uy, así escapo de mi angustia. Entonces, eso es lo que se llama los vicios. Estamos buscando un estado muy primario. Es un estado de conexión con la luz, de conexión con lo divino, donde nos sentíamos plenos. Pero como en este universo todo está cambiando y encontramos algunas de estas formas, entonces nos agarramos ahí para tratar de mantenernos en esa placidez que se nos escapa. Así que aprender a entrar en estados más permanentes, pues implica un esfuerzo y un trabajo. Los vicios también implicaron un esfuerzo y un trabajo, porque quiero volver a comer, quiero volver a tener sexo, ¿a quién convenzo? Quiero tener más dinero, ¿en qué negocio hago? ¿A quién le robo? ¿Cómo le hago para...? Y la energía de la angustia está ahí. Por eso, en la tradición sánscrita hay ciertas palabras como Satchitananda, que se dice que es un estado. Sat, que es verdadero. Chit, que es de expansión de conciencia. Y Ananda, que es pura dicha. Y a diferencia de las prácticas de vicio, por decirlo así, es una dicha que no tiene causa. No puedo decir, es que tengo esta experiencia y me siento así porque no hay por qué.
me recibí esa bendición y entré en ese estado. Pero hay que estar diciéndole a la luz, yo quiero, yo hago mi práctica, yo me conecto, yo me purifico para que esos estados estén más constantemente y más permanentemente. Así que el día de hoy le vamos a cantar a Om Lakshmi. Lakshmi es una diosa que mucha gente le atribuye como ser la diosa de la abundancia económica, porque generalmente como se le representa en la mano le están saliendo monedas. Pero si llegan a hablar con ella, ella no es eso. Ella te enseña a disfrutar de la vida. Ella te enseña a tener abundancia en cualquier sentido. A veces no solo no te enseña a ganar dinero, sino más bien te enseña a gastarlo. Pero en el sentido de Lakshmi es porque tienes sentido de abundancia. Entonces, mientras le cantamos a Lakshmi, revisen cuál es el sentido de abundancia que tienen ustedes. ¿Cómo se conectan con el disfrutar de la vida? Empezando por ustedes mismos. Hay gente que siempre está corriendo de estar solo porque no se disfrutan. ¿Cómo te disfrutas tú? ¿Qué cosas realmente disfrutas de la vida? ¿Y cómo puedes desarrollar más eso? Pídele a Lakshmi que te guíe y que te muestre el camino. Cerramos los ojos. Om Lakshmi. Om Lakshmi.
Lakshmi.
Thank you.
Oh.
Lakshmi.
Oh.
Lakshmi. Oh, Lord.
tocando las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo, en todo el cuerpo. Y repetimos tres. ¿Cómo están? ¿Qué les reveló Lakshmi? ¿Cuántas formas descubrieron de disfrutar de su vida? Espero que muchas. ¿O solo tuvieron silencio interior, luz o sonidos que les dieron paz? Pongan sus experiencias en los comentarios. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del centro de México, para continuar con otra meditación. Aquellas personas que quieran dar algún donativo, pónganse en contacto conmigo, son muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Que tengan bello día y bellas noches.